Después de la pandemia, las actividades físicas incrementaron y por ende la cantidad de usuarios en las distintas áreas deportivas de la ciudad, las cuales no se dan abasto, aunado a las competencias de los atletas de alto rendimiento. Hemos tenido un incremento exponencial en lo que viene siendo el fútbol, soccer, el béisbol, el básquetbol, entre otros deportes que necesitan espacio, el voleibol. Entonces sí hay un importante crecimiento y eso hace que entre más usuarios haya, pues haya más necesidad. Como Instituto del Deporte, además de organizar las diferentes disciplinas, también han presentado proyectos a las diferentes dependencias del gobierno para gestionar mejores espacios deportivos. Nosotros ya presentamos ante CODESON un proyecto en la unidad deportiva Villa Sonora. Se está proyectando también con el sector de turismo para el lado del rodeo, para el lado de la Gómez Morín, para presentar un proyecto de rodeo y de Expogan. También se está proyectando también por el lado federal de CONADE algunos programas que próximamente los vamos a hacer conocer, los vamos a hacer de su conocimiento. Con los cambios que se hicieron como dependencia independiente o paramunicipal, se aprovecharán mejor los recursos y las gestiones porque entrarán de manera directa a la institución y así poder trabajar para mejorar la infraestructura deportiva. Por primera vez el registro único del deporte es un RUT. El RUT nos hace que podamos acreditar lo que viene siendo en CONADE, en SINADE y en RENADE, que son algunos requisitos que se necesitan para que la federación y los proyectos federales puedan entrar directamente al Instituto Municipal del Deporte como una entidad paramunicipal. Para Mega Noticias, Juan Brito.